Bueno, eh, la verdad que luego lo, lo vi. Eh, estaba viendo el cuadro en, en directo y, y no sabía que había un 50% cuando salió Rafa de que era Sveref o yo. Eh, luego lo vi, luego me lo vi por, bueno, por Twitter, por las redes sociales, etcétera, que, eh, que estuve a punto de enfrentarme contra él. Obviamente. A mí me hubiera gustado jugar contra él aquí en, en París, pero no en primera ronda. O sea, eh, hubiera estado guay pues más avanzado, ¿no? Pero la verdad que cuando salió eh, o vi que no me enfrentaba contra él, pues para mí fue un menos, un menos mal. No, ahora es que estoy mejor también, eh, eso ayuda bastante a intentar no, no pensarlo, pero obviamente eh, le estoy pegando más fuerte, con más intensidad a la derecha que en Madrid, por ejemplo, pero aún sigo eh, pensándolo de vez en cuando cuando, cuando golpeo. Eh, ahora pues, eh, es algo que tengo que estar trabajando estos días en los entrenamientos, ya que las cosas están yendo muy bien, tanto fuera de la pista eh, como... Eh, como dentro, eh, con el tema de, del antebrazo. Tengo que confiar en, en el trabajo que, que he hecho en mi equipo, en, en cómo vengo e eh, intentar que, que se me vaya ese, ese pensamiento, pero ahora mismo sigo, sigo teniéndolo.